Tras una trifulca registrada en un bar durante la madrugada del domingo 12 de junio en la colonia Morelos de Sainacruz, Oaxaca, donde una persona resultó gravemente lesionada y presuntamente abandonada a las afueras del centro nocturno, Joel Alberto Luis Velázquez, juez calificador, señaló que este lugar será sancionado por omisión al llamado a la autoridad municipal. Destacó que los operativos de seguridad y cumplimiento a la ley se realizarán de manera constante. Hubo omisión por parte de los propietarios o los encargados del establecimiento al no dar aviso a la autoridad municipal, al no comunicarse con la autoridad municipal respecto a los hechos que se suscitaron, al querer resolverlo, quisieron tal vez ocultar lo que sucedió. Luis Velázquez puntualizó que la persona fue localizada con lesiones de gravedad, lo que ha dado como resultado la clausura del establecimiento, así como la imposición de una multa. En cuanto al permiso de la operación del bar, será valorada por las autoridades encargadas para dar cumplimiento al reglamento de operación. Aparece una persona gravemente herida en el exterior de este lugar y esto es sancionable. En cuanto a qué pasará, si le extenderán o no su licencia de funcionamiento, que por desgracia no cuenta con ella. En cuanto al herido, fue atendido por paramédicos de la Comisión Nacional de Emergencia, lo cual se desconoce el estado actual del masculino. Pues fue una persona que fue abandonada en el exterior del lugar y atendida por servicios médicos que fueron llamados por terceros. Reportó para Mega Noticias Isidro Márquez.